Muy bien, bienvenidos a 30 minutos más de información y análisis al estilo de 90 minutos, transmitiendo desde su ecosistema digital. Arrancamos con nuestras noticias. En operativo conjunto, el CTI de la Fiscalía detuvo en el sector de Manuela Beltrán al asesino de un patrullero de la Policía de Cali. El crimen ocurrió el 23 de junio cuando descansaba en su casa ubicado en el mismo barrio y, según establecieron las autoridades, los sicarios habrían recibido 7 millones de pesos de su excompañera sentimental. Ella ya se encuentra privada de la libertad por los mismos hechos. La alcaldía de la Villa de Las Palmas entregó un parte positivo sobre el comportamiento de los palmiranos el fin de semana pasado. El secretario de Seguridad reconoce la disminución en las cifras sobre este particular. En Palmira no tuvimos ningún homicidio durante el fin de semana. Venimos de una reducción de los homicidios en lo que va del año. Acabamos de terminar el mes de octubre con un 40% en reducción en homicidios. O sea, es un balance muy positivo. Y este balance se da a raíz de una articulación. Mire, la clave es articulación. Estamos conectados, Fiscalía, Policía, Ejército, CTI y Alcaldía Municipal. Todo liderado y en cabeza de nuestro alcalde Jairo Ortega en los diferentes consejos de seguridad. Allá analizamos los pros, los contras y nos enfocamos en los derroteros para reducir esos índices de criminalidad y afectar los focos de inseguridad. Estas entidades de organismos de policía judicial y la Policía Nacional y el Ejército y el CTI han venido realizando unas buenas capturas por homicidio, por sicariato, como es en el caso de estos jóvenes, los Ríos, por sujetos comprometidos en bandas y en actividades delincuenciales, por otros por hurtos, por ser violadores de menores de edad. La Universidad Autónoma de Occidente abrirá un espacio para reflexionar sobre el compromiso del sector de la construcción con protección del medio ambiente. El seminario Enverdeciendo la cadena de la construcción del Valle del Cauca hacia una construcción más verde e inclusiva pondrá sobre la mesa el compromiso de los diversos actores e instituciones para lograr un desarrollo de la región bajo en el carbono en el tema de construcción sostenible. La cita es mañana desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en el Auditorio Quincha de la Universidad Autónoma. La Secretaría de Infraestructura de Tuluá informó que ha recuperado 18 kilómetros de vías terciarias en la zona rural de este municipio del centro del Valle. A estas labores ha dedicado más de 240 horas y ha realizado cerca de 300 viajes con vehículos cargados con roca muerta. Destacó además la dependencia que las abundantes lluvias causaron derrumbes en la vía La Iberia, en la vía El Diamante y en el crucero Vía a la Marina. La CBC le salió al paso a versiones que denuncian el supuesto arboricidio en un parque biosaludable de Buga. El funcionario del mantenimiento arbóreo entrega un balance de las actividades desde la entidad en este sitio. Hubo muchas protestas debido a la mala información de algunas personas malintencionadas que comenzaron a asegurar que la CBC había autorizado un arboricidio aquí, que se iba a cambiar el pulmón de la ciudad por un parque de cemento. Realmente los únicos árboles que se intervinieron aquí fueron dos palmas arecas que estaban secas con mal estado fitosanitario debido a la plaga que se llama el pasador, dos totumos de aproximadamente 2 metros de altura que se secaron debido a la falta de competencia por luz y una acacia roja que estaba en mal estado fitosanitario con su tronco completamente ahuecado y con peligro de caerse. Al contrario del arboricidio, lo que decía la gente que se iba a hacer, lo que se hizo fue una poda y un mantenimiento de los árboles. Por ejemplo, ustedes ven que los árboles que fueron podados tienen debidamente su cicatrizante, se les ha untado su cicatrizante, fueron abonados y están mucho mejor que lo que estaban antes de comenzar la construcción del parque. La alcaldía de Cali sostuvo que está promocionando el fortalecimiento de los emprendimientos vinculados al sector agrícola. La Secretaría de Desarrollo Económico de Cali se refiere a esta apuesta del gobierno local. Bueno, la Mercatón es una plataforma que hemos creado desde la alcaldía de Cali para visibilizar, promover y conectar a los emprendedores. Especialmente está enfocada en pequeños emprendedores
que son productores rurales, emprendedores de mercados campesinos y de plazas de mercado, y lo que queremos es que la sociedad caleña pueda conocer sus productos, que son productos de alta calidad y saludables. Así que hoy tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos artesanías y estamos promoviendo el desarrollo de estos emprendimientos. Esta estrategia que tenemos para articular a los emprendedores rurales con las plazas de mercado nos da permitir fortalecer nuestra cadena de producción de alimentos. Creemos que es muy importante. Estos eran dos sectores que en el pasado no tenían una relación cercana, pero lo que estamos haciendo es acercándolos y que entiendan que trabajando de la mano pueden potencializar ambos sus productos y de igual manera ofrecer a la ciudadanía mejores productos con mayor calidad. Y miren esto, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente se dieron a la tarea de rastrear las entidades caleñas que trabajan de la mano de la alcaldía para lograr la integración a la sociedad de las personas en situación de discapacidad. Este es un informe especial preparado por la unidad de reportajes del Noticiero 90 Minutos. Jonathan es un ciudadano en condición de discapacidad de la ciudad de Cali. Él no nació con esta limitación, fue en un grave suceso mientras prestaba servicio militar, lo que lo dejó así. Una minante persona hace 8 años, yo estaba, iba pasando un puente y entonces me ocurrió la mina, soldado la pisó. Jonathan hace parte de un programa de la Secretaría del Deporte y la Recreación llamado Cali Integra, que tiene como fin vincular a los discapacitados en la sociedad. Cali Integra nos ha brindado algo que no habíamos tenido nuevamente y es sentirnos otra vez parte de nuestra sociedad. Carmen Posada es la coordinadora general de Cali Integra, desde que nació este programa. Cali Integra nació en el 2016 con el cambio de administración, crear los programas que no fueran el resultado de actividades sin proceso, sino que fueran unos procesos de acuerdo al tipo de población a beneficiar. Carmen ha trabajado bastante en este proyecto, que busca, gracias al apoyo de la administración municipal, permitirle al discapacitado estar de manera integral dentro de la sociedad. Siempre el Estado ha sido asistencialista en llevar los programas, no eran programas sino que eran festivales, y entonces hagamos los juegos deportivos para las personas con discapacidad. A través del deporte y las salidas de campo, Cali Integra fomenta la actividad física y lleva a sus usuarios a lugares donde creían que no podrían estar. Además, existen instituciones y fundaciones que trabajan igualmente con la comunidad discapacitada. Una de ellas es Azois Valle, de Jason Aristizábal. Bueno, Azois Valle es una fundación que nació hace 18 años. Nació con la iniciativa de conseguir sillas de ruedas para niños que no podían caminar. Jason es un joven caleño que nació con parálisis cerebral. Conoce muy bien las problemáticas que enfrentan los ciudadanos en condición de discapacidad y más en los niños. De allí, su interés por trabajar con ellos. Históricamente hemos venido ayudando a niños. Por supuesto, la fundación dona sillas de ruedas a personas adultas, abuelitos, pero básicamente nuestro centro de atención, nuestra prioridad de atención son los niños con discapacidad. La fundación cuenta con varios instructores que ayudan a llevar el proceso de los niños a través de distintas actividades deportivas y el aprendizaje de diferentes oficios. De acuerdo a la discapacidad, asimismo se le hace un entrenamiento personalizado, ¿no? Pero básicamente se puede también tener algo muy general. Movimientos articulares, ejercicios balísticos que tienen que ver con elevación de rodillas, taloneos, todo este tipo de ejercicios que pues conllevan a que el chico pues desarrolle ciertas cualidades. Fundaciones como Azois Valle trabajan de la mano con el programa Cali Integra, buscando de manera articulada ayudar a la comunidad discapacitada de la ciudad de Cali. Azois Valle entonces tiene un tema específico donde le está dando a los jóvenes que hacen parte de la fundación un tema terapéutico, un tema rehabilitante con el acompañamiento de toda la parte psicosocial, etcétera, etcétera. Pero tienen un poco, o no descuidado, sino que simplemente no tenían el módulo de actividad física, lúdico-recreativa, de profesionales especializados en ese tema. Eso es lo que estamos haciendo con Azois Valle. A través de estas instituciones, las personas en situación de discapacidad han podido mejorar su desarrollo físico, reintegrarse a la sociedad y, en algunos casos, en su vida laboral. Sin embargo, existen aspectos por mejorar y algunos riesgos que corren estos programas pensando en su sostenibilidad. Se necesita recurso de toda la ciudad en infraestructura porque la mayoría de los edificios y calles
de la ciudad no están adaptados a sillas de ruedas ni a la discapacidad visual. Necesitamos padrinos, necesitamos empresas privadas que donen, personas naturales que donen, que el gobierno pueda comprometerse aún más con la fundación. Siempre va a existir ese riesgo. Está en nosotros como ciudadanos, si queremos que la persona que esté al frente de la alcaldía en el siguiente periodo esté acorde o no con este plan de desarrollo. Si no, pues obviamente se van a ir hacia atrás todos esos procesos. Por más que existan programas o fundaciones para esta comunidad, se siguen viendo casos de discriminación por parte de la sociedad, lo que provoca a los discapacitados desconfianza y baja autoestima. Hay personas que lo hacen sentir a uno todo lo contrario. Yo era una persona caminante, una persona común y corriente, que tuvo un accidente, todos podemos tener un accidente, y eso nos cambia la perspectiva de vida. Parte frustración, pero parte realidad, la parte realidad en muchos sentidos. El taxista le da pereza bajarse sobre una silla de ruedas. Aunque el entorno te puede poner barreras, las barreras realmente te las colocas tú. La silla de ruedas yo la llevo sobre mis nalgas, no sobre mi cabeza. Cali es la primera ciudad del país que cuenta con un programa público que trabaja con la comunidad discapacitada de manera integral. Esta es una invitación muy cordial a todos los usuarios, a todas las personas con discapacidad de la ciudad de Cali. Este programa está diseñado para ustedes y por ustedes. Como vemos, se ha avanzado en infraestructura e inclusión en la ciudad de Cali, pero siguen existiendo factores por mejorar para las personas en situación de discapacidad. La tarea ahora es incentivar a la comunidad discapacitada que ingresen a los programas. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con una de las notas más comentadas y compartidas en nuestras redes sociales y portal web sobre la llegada del nuevo grupo de militares que reforzarán la seguridad de varias comunas de Cali. En las últimas horas, la Alcaldía de Cali presentó 270 militares que llegaron a reforzar la seguridad en casi 8 comunas de la ciudad. Los uniformados desde hoy estarán en la calle, sumándose a los 350 militares que desde hace un año adelantan patrullajes en la ciudad. Hemos completado 620 hombres, la alcaldía los está dotando de vehículos, de implementos, y yo estoy plenamente seguro que eso, acompañado de nuestras policías y nuestro ejército, vamos a darle mayor seguridad a la ciudad de Cali. Donde hacemos las operaciones, se reducen los fenómenos de criminalidad, se reducen los índices de homicidio, pero desafortunadamente no tenemos las tropas suficientes para cubrir toda a Cali y su área metropolitana, y hay zonas pues definitivamente en las que no hemos podido, no podemos intervenir, y ahí es donde se nos incrementan los índices de criminalidad. Señalaron además las autoridades que durante el fin de semana hubo un aumento considerable de homicidios en la capital del Valle. 23 muertes violentas se presentaron durante estos 3 días. Señalaron que son hechos aislados. Sin embargo, uno de los casos más graves sucedió en el oriente, en el barrio Comuneros. 4 personas fueron asesinadas, al parecer pertenecientes a una pandilla identificada como los Haitianos, en un aparente caso de extorsión que es investigado por las autoridades. Así es, veníamos de terminar el mes de octubre, el mejor mes, y esta semana nos dieron duro. Es triste para Cali, pero yo estoy seguro que esto no nos puede amilanar. Lo que tenemos es que luchar más y comprometernos más en inversión social, en trabajo social y en represión de tipo militar y policivo. La alcaldía de Cali además señaló que ya empezó a estructurar el plan de seguridad que se dispondrá para el mes de diciembre durante la celebración de la feria y la celebración de Navidad en esta zona del suroccidente del país. Y en redes sociales les preguntamos por qué cree que su barrio necesita el acompañamiento del ejército. Y esto fue lo que opinaron ustedes, nuestros seguidores. María González considera que su barrio debe estar custodiado por soldados por la cantidad de robos de los que han sido víctimas. Sebastián Torres Castillo dice que falta más fuerza pública porque los bandidos están alborotados y ya llega diciembre, donde la inseguridad se dispara. Zuleima Gómez asegura que por las fronteras invisibles y por la delincuencia es necesario que militaricen su barrio. Ahora leamos a nuestros tuiteros. Francisco Gómez piensa que toda la ciudad debe estar militarizada. Mario considera que por la cantidad de drogadictos y de vendedores de drogas es necesario militarizar la Comuna 12. Y recuerde que usted puede seguir participando con el hashtag #Opino90 porque su opinión nos importa.
Y nuestra segunda nota con mayor reacción en redes sociales es la coronación de la señorita Valle, Gabriela Tafur, quien trajo la corona número 12 al departamento. El Valle del Cauca sigue siendo cuna de reinas, así quedó comprobado en el concurso nacional de belleza que se llevó a cabo este lunes 12 de noviembre en Cartagena, donde Gabriela Tafur Nader se coronó como Señorita Colombia 2019. La nueva Señorita Colombia es la señorita Valle. Esta es la 12ª corona para el Valle, departamento que actualmente posee el mayor número de coronas a nivel nacional. Las más recientes son Caterine Daza en 2003, Catalina Roballo en 2010, Lucía Aldana en 2012, Valeria Morales en 2018 y Gabriela Tafur para 2019. Una de las características que le permitió a Gabriela ser merecedora de este título fue la disciplina, así lo aseguró Jorge Dusterdick, integrante del Comité de Belleza del Valle y pieza clave en la preparación de la reina. Cuando uno cuenta con una reina tan comprometida, tan disciplinada, tan entregada a su papel, pues la verdad resulta delicioso trabajar con una mujer como Gabriela Tafur. Ella fue siempre muy consciente de que tenía todas las posibilidades para convertirse en la nueva señorita Colombia y pues la preparación, la verdad, fluyó, como se dice. Y le deseamos de verdad lo mejor a Gabriela Tafur, a Valeria en Miss Universo, que va ahorita en diciembre a representarnos y pues si Dios quiere, Gabriela irá el próximo año. En medio de la celebración, la nueva soberana de los colombianos envió un saludo para esta casa periodística que la ha acompañado en su proceso desde que fue nombrada por decreto para representar al departamento en Cartagena. Quiero enviarle un saludo muy especial al Noticiero 90 Minutos y agradecerle porque gracias a ustedes he crecido muchísimo durante este año y gracias a ustedes tengo esta corona en la cabeza. Muchísimas gracias, un besito, que estén muy bien. Felicitaciones, Gabriela, y precisamente de este tema es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si cree que los colombianos han perdido interés por el reinado nacional. De las 1.191 personas encuestadas, el 95% piensa que sí se ha perdido el interés, mientras que el 5% restante considera todo lo contrario. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Carlos Ospina, quien dice que no se ha perdido el entusiasmo, sino que en Colombia no nos hemos vuelto más sensibles. Y en Twitter nuestros seguidores también opinan. Fabián Correa piensa que el reinado se debe reinventar, si no, pasará a la historia. Y en Instagram estuvieron muy activos nuestros seguidores. Cristian Vinasco dice que después de ese robo a la señorita Colombia, David JS considera que todos deberían perder el interés por el concurso. La Ney Cano afirma que este año el reinado estuvo malo, pero que se siente feliz por la corona para el Valle. Y usted recuerde que puede seguir participando con el hashtag Opino90 porque su opinión nos importa. Y hay personas que necesitan un empujoncito de sus padres. Pero hay unos padres que a veces se toman a pecho esta frase. Observen ustedes cómo este hombre ayuda a su hijo para evitar que el equipo contrario anote un gol. Pero ni empujándolo evita que el balón entre al arco. Y para los amantes de las películas animadas les contamos que Disney anunció la cuarta entrega de Toy Story, que esta vez trae un nuevo personaje que asegura no ser un juguete. El hashtag Toy Story 4 ha sido tendencia en las últimas horas en redes sociales. La cinta se estrenará en el verano del 2019. Y empezamos la semana con música. Lo trending del día lo protagoniza una guacamaya que al ritmo de 50 Cent con In Da Club se roba todas las miradas en redes sociales. En Google
Trends es tendencia Stan Lee, escritor y creador de los cómics, famoso por darle vida a varios personajes de Marvel, como Hulk, Iron Man, Los Vengadores y algunos de los personajes de Los Cuatro Fantásticos, luego de que su hija anunciara que el neoyorquino de 95 años había fallecido en Los Ángeles. Varios famosos y seguidores se volcaron a las redes sociales haciendo un homenaje a Stan. Wow. Que en paz descanse. Ahora los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado abre la semana al alza. Hoy se cotiza a 3.176 pesos con 89 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza a 2.760 pesos y se compra a 2.730. El precio internacional del café abre la semana al alza. Hoy se cotiza en $1.44 la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 3.610 pesos. La UR se mantiene estable. Hoy se cotiza en 259 pesos con 99 centavos. El precio del petróleo WTI abre la semana a la baja. Hoy se cotiza en $57.14 el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 12,63 centavos de dólar la libra. Y siendo la 1 y 52 minutos, lo dejamos con más información deportiva con Ricardo del Gato Arce. Continuamos con más deportes en 90 minutos, ahora en las plataformas digitales. Llegó un momento, los números mandan. Y lógicamente hay que mencionar ese mata-mata, los cuadrangulares que comienzan en el fútbol colombiano, donde increíblemente no hay presencia del Valle del Cauca. Las llaves de cuartos de final de la liga iniciarán mañana con el partido entre Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot a las 8 de la noche. A la misma hora en el estadio El Campín de la capital del país, Independiente Santa Fe recibirá al actual campeón Deportes Tolima. El jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Atlético Junior jugará ante La Equidad a las 8 de la noche. Y en el estadio Alberto Grisales, Río Negro Águilas ante Once Caldas, partidos de ida de las denominadas series mata-mata. Continúa trabajando la Selección Colombia de Fútbol Sub-20, la que dirige Arturo Reyes. Ahora va a enfrentar en un juego amistoso a la Selección de Brasil. Eso es lo bueno, ojalá hagan lo mismo con las mayores, consigan rivales en los enfrentamientos amistosos de peso. La Selección Colombia Sub-20 viajó ayer a Brasil para afrontar los compromisos de preparación de cara al suramericano que se realizará el próximo año en Chile. Sabemos que este sudamericano va a ser complicado, va a ser difícil, va a ser muy competido. En estas edades hay mucha paridad. Esperamos que con el trabajo y la capacidad de nuestros jugadores podamos conseguir la clasificación al Mundial. Andrés Felipe Balanta junto a Jason Tolosa son los jugadores del Deportivo Cali convocados por Arturo Reyes para enfrentar a la Canariña. Esta selección sabe que tiene compromisos la próxima semana. Creo que vamos por objetivos a corto plazo. Por ejemplo, ahora tenemos un viaje a Brasil. Creo que este viaje va a ser muy productivo para cada uno de nosotros, para medirnos con rivales que nos vamos a enfrentar en el suramericano. El paso de Arturo Reyes por la selección de mayores llena de confianza al grupo que espera clasificar al Mundial a realizarse en Polonia. Sí, tenemos un cuerpo técnico muy capacitado, eso nos da confianza. Por ahí el profe tuvo la bendición, la oportunidad de compartir con los jugadores de selección mayor y ahora transmitirnos un poco de eso. Creo que va a ser importante para el suramericano. Los cafeteros enfrentarán a la Verde Amarela el 15 de noviembre en Belo Horizonte y el 20 en Goiânia. Sopla el ciclón Unión Magdalena, ya clasificado a la final del torneo de la B. Si le gana Cúcuta a Llaneros, los dos automáticamente serán los nuevos integrantes de la liga. Unión Magdalena pone a soñar a todos los amarios. El cuadro samario se instaló en la final del torneo Águila y quedó a 90 minutos de salir de la categoría B, en la que está desde el año 2005. Los hinchas del conjunto bananero viven una fiesta con la ilusión de su regreso a la A, de la mano del técnico Harold Rivera, luego de la victoria ante el Deportes Quindío. Unión Magdalena tiene tres opciones para regresar a la máxima categoría del balompié colombiano.
La primera será si Cúcuta Deportivo gana su grupo, avanzará por reclasificación, sin importar el resultado de la final ante los Motilones. La segunda logrando el título del torneo, en caso de disputar la final contra el Cortuluá como ganador del cuadrangular A. Y la tercera posibilidad de la Unión Magdalena disputar el repechaje ante Cúcuta Deportivo, en caso de que Cortuluá sea el campeón del torneo 2018. Y hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos mañana en el noticiero de 1 de la tarde a 1:30 y después en las plataformas digitales de 90 minutos. Pero antes recuerde, hay que sonreír, es gratis. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a 90 Te lo Cuenta. ¿Y quién dijo que la moda era solo para las mujeres? Pues no, para los hombres también hay, o si no, miremos las tendencias en trajes formales para caballeros. Para lucir impecable y estar a la altura, sea laboral o social, no se requieren fórmulas complicadas. Por eso, hoy nos adelantaremos y les diremos cuáles son las prendas y accesorios que serán tendencia el próximo año en la moda masculina. En moda masculina se está volviendo a utilizar la ropa ancha o el oversize, que pues, evoca un poquito de soltura. Estamos saliendo ya del slim fit. Obviamente eso va a tomar mucho tiempo pues, en salir del mercado. Hay diferentes estilos y colores que hará que el hombre luzca bien en cada ocasión. Cambiarle un poquitico el chip al hombre y que entienda que vivimos en una ciudad caliente, o si viven en una ciudad caliente, pueden utilizar colores más claros y se van a ver igualmente elegantes. Para lucir siempre bien, salirse de lo tradicional y crear su propio estilo, recuerde seguir las instrucciones. Forestal dejó sin casa a más de 100.000 personas en el condado de California en Estados Unidos, entre ellos a varios famosos como Kim Kardashian, Miley Cyrus, Lady Gaga y Gerard, el intérprete de la conocida película 300. Muchos de ellos colgaron en sus redes sociales la experiencia durante la evacuación por este trágico hecho que es considerado como el segundo incendio más grande en la historia de California. Figuras importantes de la salsa llegan a la ciudad. Aquí les tenemos los saludos de estas grandes estrellas. Si le gusta la salsa, prográmese este 17 de noviembre con dos grandes de este género, Wichy Camacho y Miki Taveras, intérpretes de canciones como Me Gustas Tanto y Me Das la Libertad. Para que compartan conmigo todos los éxitos que ustedes han hecho posible de este servidor, como esto que dice así: Me das la libertad de ser como quisiera, daría el alma por saber qué piensa. El día 17 de noviembre estoy allí con todos ustedes. Los invito a todos que estén y me acompañen. Rami Malek, quien le da la vida al conocido cantante Freddie Mercury, habló con orgullo de sus raíces latinas, pues comentó que aunque nació en Los Ángeles, California, tiene dos tías colombianas que le debe que saber sobre el idioma. Habló en un reconocido programa, el presentador le preguntó que por qué manejaba tan bien el español. ¿Conoces que habla español? Tengo dos tías colombianas. I do. Sí, and sí, sí, las tengo. I grew up in y yo Los Ángeles, me crié en Los Ángeles. Cerca de, you know, Central America Central, sí. Sur America, you know. So I very much into. Así que estoy. Bueno, buen día. Hasta aquí la presente emisión del sistema informativo de 90 minutos a través de su ecosistema digital. Nosotros nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente en el sur de Cali. Así que nos vemos mañana en una próxima emisión a la 1 de la tarde por Telepacífico y a la 1 y media por nuestras plataformas digitales. Que tengan una feliz tarde. Chao. Este 17 de noviembre.